Bien, pues estamos aquí cubriendo este maravilloso evento que es Escuelas del Pueblo y me encuentro con toda una personalidad, un gran admirador que ha compartido el espacio allá en DGES Media, por supuesto el doctor Agustín Rojas. Y bueno, básicamente para que nos diga sus impresiones alrededor de este evento que hemos compartido y que hemos presenciado. Doctor, ¿cuáles son sus impresiones de este día? Bueno, mire, como organizador y como una de las personas que ha dirigido esto, pues para mí es satisfactorio tener que este evento se haya realizado con el éxito que se tuvo, porque realmente es el primero y creemos que aunque ya se ha hecho en otros lados, pero aquí en San Lorenzo es el primero que tenemos y creo que ha impactado. Esa es mi impresión, el impacto que ha tenido, y pues claro, tenemos la ventaja de tener medios como los que tenemos con ustedes, a los cuales ya hemos estado trabajando, hemos tenido varias entrevistas allá, los cronistas del Distrito Federal, y pues estamos para seguir trabajando en eso mientras se pueda. Como bien lo mencionas, el inicio, esperemos que vengan muchos más eventos de este tipo. Exactamente, vamos a tener muchos eventos de este tipo, porque contamos con la ayuda de todos los presidentes de las diferentes asociaciones, los consejos de la crónica, en las delegaciones, o sea que está bastante bien. Finalmente, ¿algún mensaje para todos los chicos de la comunidad de las escuelas secundarias técnicas? Pues ojalá este evento y esta premiación que se hizo a maestros, que son los verdaderamente educadores de la juventud, pues se sigan realizando y ellos pongan todo su empeño para seguir adelante. Doctor, muchísimas gracias. Buen día. Seguimos aquí transmitiendo para ustedes a través de GES TV, que te ve aprendiendo.